El gobernador del estado, Egidio Torre Cantú, y su esposa María del Pilar González de Torre presidieron la entrega de reconocimientos a 17 empresas familiares victorenses que han sostenido el esfuerzo productivo durante 3 o 4 generaciones y que hoy en día siguen desempeñándose de manera exitosa. El evento fue promovido por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de esta capital, a cargo de Elba Benavides Treviño, en el cual asistió Enrique Solana Santíez, secretario general de la Concanaco Servitur México. Me acuerdo mucho cuando iba con mi mamá a lo mejor a comprar uniformes a la Casa del Obrero, o cuando iba con las Meida, grandes amigas de mi mamá, o cuando acompañaba a mi papá a su consultorio, y ahí estaba todo el día. Y luego en la ya cuando cerraba, íbamos a alguna botica de las que hoy estamos premiando, o droguería, pues, como se les llamaba, a comprar alguna medicina, o inclusive me compraba por ahí algún juguete, porque antes vendían también juguetes en algunas de ellas. O el pan de leña. Hay muchos que dicen, ¿por qué en Victoria cuando llueve todo el mundo compra pan? No lo sé, pero nos gusta mucho disfrutar y comer pan. Torre Cantú subrayó que los que tienen como él el privilegio de servir a su ciudad o a su estado, lo hacen por un instante de sus vidas, pero las familias empresarias como las que hoy reciben un reconocimiento con su esfuerzo, un esfuerzo de vida, un esfuerzo de familia, son realmente las que han forjado el Victoria del Tamaulipas que ahora tenemos. Gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, la construcción del Tamaulipas que todos queremos es una realidad. Hay que seguir dándole todo lo que tienen, todo lo que han demostrado a través de estas 3 o 4 generaciones ya de empresas familiares exitosas. Las empresas galardonadas son Panadería Montoya, Botica Central, Taquería Ábalos, La Voz del Campesino, Droguería Popular, Centro de Capacitación Altamirano, Mueblerías Villarreal, Servicio Pacheco, La Tienda Nueva, Hotel Sierra Gorda, Café Cantón, Heberly Piel, Hotel Los Monteros, Hielo Cristal, Panadería Rossi, Tiendas Grande y Amidel.